Nosotros hemos venido aquí de invitación, ¿no?, de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a participar en una diligencia que consiste en extraer unos discos duros de dos equipos incautados en la compañía Cobranza del Istmo. Estos equipos los conectan a un bloqueador de escritura y luego se utilizan en un programa de análisis forense. Esto es para recabar toda la información que los mismos mantienen, ¿verdad? Esto se está realizando en 14 CPU y 6 computadoras lacto. Luego, eso lo embalan, lo encierran con unos sellos de seguridad y luego entonces lo envían nuevamente para la fiscalía, para que en la fiscalía lo lleven entonces al departamento de análisis, los auditores forenses, quienes al final van a determinar qué información mantiene cada uno de esos equipos.